y el sol salió. Después que se puso el sol, que se pone el sol de un ministro, de un líder, inmediatamente sale la luz de un nuevo líder. El día de Yud Shvat, el día que se puso el sol, Yom HaHistalkut, el Yom HaHilula del Friedrich Rebbe, este mismo día es el día del Baal Shem, del Zarah Shem, que subió al sol. Es el día que Hashem nos dio el Zuz y el Alem Akom del Friedrich Rebbe, el Rebbe, los Yadir, vino la luz del Rebbe de la séptima generación. En este día, un año después de Yud Shvat, del Estado del Friedrich Rebbe, el Rebbe recibe el Zuz, el Rebbe recibe el liderazgo para conducir a nuestra generación al Dei Rashmi, la séptima generación. Y empieza con el Maimer famoso Bossi Legani, que con este mismo Maimer, el Friedrich Rebbe terminó. El Maimer que el Friedrich Rebbe sacó para el día de Yud Shvat, para su Dei Maimer. Si es así, hablando del día que subió el sol del Rebbe, para nosotros es un día de agradecimiento, para agradecer a Hashem que nos dio el Zuz, que nos dio en nuestra generación a nuestro Rebbe. La gran luz bendita, el Rebbe de nuestra generación, que alumbra a todo el mundo con la luz de Zeir, con la luz de Siddes, y trae brojes y yeshuas, de gashmius y beruchnius, a miles de yudim en todo el mundo. Casi cada yudí en todo el mundo, en forma directa o indirecta, tuvo satisfacción o de gashmius o beruchnius o los dos, de los cumbules del Rebbe y de las enseñanzas del Rebbe. En un día así, cada uno de nosotros tratamos de internalizar la teira del Rebbe, las enseñanzas del Rebbe, los caminos que el Rebbe nos enseñó y principalmente la Amat Israel verdadera hacia cada yudí, como el Rebbe nos las enseñó. No estar satisfecho que uno mismo está en el camino correcto, sino también incluir a otro judío y los que están alrededor de él están en el camino de Teiri, que es el Hidur y el Libud Hasid. Y también hacer todo lo que tenemos en nuestra fuerza, como el Rebbe nos enseñó, prepararnos y traer la Geula. Y así, traer el deseo de Hashem y escuchar el posible Gani afisicado, ver otra vez la dignidad de Dios regresando a este mundo. En un día así, cada uno de nosotros tomamos la decisión de hacer lo que nosotros tenemos en nuestro poder, para hacer esto una actualidad. Vamos a cantar ahora un himno del Rebbe y pedimos por favor que todos canten juntos. Vamos a cantar el himno de Tzobo de Jonás. En el himno vamos a tomar la decisión de fortalecernos en Teire y Mitzvah, con más Jaios, con más Islam, con más fuerza.
Gracias.